Bueno, yo creo que la educación en este momento en la Argentina necesita un gran acuerdo nacional y federal que ponga muy claras metas de las prioridades para la educación de los próximos años y que establezca la forma de financiamiento, probablemente con una nueva ley de financiamiento o con un plan decenal de educación, como en su momento había propuesto el gran Juan Carlos Tedesco, que es una mirada de largo plazo y que construya más allá de los gobiernos de turno, que pueda consolidar en el tiempo un proceso y que pueda ser basado en un gran acuerdo donde participen todos los actores, las provincias, los sindicatos, los especialistas, los docentes, los estudiantes, y que pongan algunos elementos en común y que otros elementos sean más técnicos específicos de cada una de las grandes especialidades de la educación, pero que logren crear una cosmovisión creíble, viable, desafiante y con financiamiento y viabilidad política para poder avanzar y que no se corte de un gobierno al otro, porque tenemos ahora un enorme trabajo de reconstrucción de instituciones de gobierno, entre ellas del propio Ministerio de Educación, después del recambio de los últimos años, y es necesario garantizar en educación el largo plazo para que los cambios puedan ser posibles y para que puedan ser sustentables.